Bueno, lo habíamos visto hace tal vez una semana cuando el líder de esta corriente religiosa usa para tatuarse con el 666 y las tres S en sus brazos, marcados en sus brazos. Bien, y es que en una de las informaciones que nos repartían aquí a los algunos seguidores y también esos curiosos, dice que el tatuaje tiene como propósito deshacer el mito y ese miedo que hay acerca de la verdadera identidad de la bestia y del anticristo, e invitar a la iglesia a abandonar toda doctrina de la ley de Moisés. Esto, entre otras de los puntos que menciona esta iglesia, ellos son seguidores de...